Amigos de Gest Media, ¿cómo están? Oigan, les iba a decir de Gest TV y de Gest Radio. Resulta que hoy estamos aquí en este espacio que ustedes conocen, que es de Gest Radio. Recuerda, de Gest Radio es tu radio. Por cierto, permítanme el comentario, ya casi tenía, pues no sé, por ahí de unos 10 meses que no andaba conduciendo por acá en radio, pero bueno, es muy, muy, muy importante comentarles que esto no es nada más un solo espacio, es radio y televisión. Yo soy Ricardo Martínez y de verdad estoy muy contento porque esta mañana tenemos un programa muy importante. Algunos de ustedes, alumnos, van a conocer al invitado que tenemos esta mañana en este espacio. Y de verdad vamos a aprender, vamos a conocer y sobre todo vamos a enriquecernos de cultura, vamos a escuchar música, vamos a escuchar unas letras de algunas canciones que de verdad son distintas, son inspiradoras y son muy, muy llenadoras. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que nosotros tenemos día a día en nuestras aulas. Esto es parte del día a día que nosotros tenemos en nuestro entorno. Y bueno, vamos a conocer esta mañana, entonces, como ya se los decía, al profesor Luis Jiménez Saucedo. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Qué gusto verle por acá, de verdad. Estamos muy, muy, muy orgullosos en esta familia de secundarias técnicas que usted pertenezca a nosotros, que usted sea partícipe y sobre todo artífice también de la enseñanza de nuestros alumnos de secundarias técnicas. Ay, para mí es un orgullo, un honor estar aquí con ustedes. Me siento así bastante a gusto, cómodo. Gracias, gracias por... No, al contrario, de verdad, gracias a usted, maestro, porque nos va a compartir un poco acerca de su conocimiento. Vamos a aprender de usted en esta mañana. Y bueno, como ya lo dije al principio del programa, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de The Gest Radio y también en The Gest TV. Recuerda, The Gest TV, TV Aprendiendo. No olviden nuestras redes sociales, estamos en Facebook como The Gest Media. Y por favor, no olviden también nuestro número en cabina, 6387-1126. Y bueno, resulta que el profesor Luis Jiménez Saucedo, aparte de ser profesor y de impartir la asignatura de español, que a partir de este ciclo escolar ya cambia a un club, también es poeta, es escritor, es músico. Y bueno, ¿qué más hace, maestro? Pues, al principio, cuando era niño, dibujaba mucho. También es dibujante. Prácticamente fue con la letra manuscrita, como yo aprendí. Y desde que estaba en el kinder, cuando la maestra puso la letra manuscrita, dije, ¡ay, qué bonita! Y luego, a practicarla. Me ayudó mucho la letra manuscrita, porque era 4 años, 4 años y medio, y enseguidita aprendí a leer. Y me acuerdo todavía de que... En el cuarto de una de mis tías, vi libros, abrí uno, del dibujito muy bonito, pero ya sabía leer así medio, 4 años. Y decía ahí, estaba un barquero, y decía, rema suave, suavemente, no sea que con tu remo rompas los cristales que guardan el tesoro de la noche. Híjole, fue lo primero que llegó a mí, que yo entendí de un texto escrito. Me llegó, me dio mucha calor, agarré el libro y lo aventé. Ya después me acordé que era de mi tía y después lo puse allá en su lugar, sí. Pero ese fue el inicio. Y gracias a eso, veía yo los cuadernos
En la parte de atrás estaban las tablas, ¿no? Sí, las aprendí. Cuando entré a la primaria, luego la maestra me dictó algunas palabras, a ver, pasa a escribir. ¿Y sabes sumar? Sí. ¿Y te sabes las tablas, la que está atrás de los cuadernos? Sí. Y llamó a la directora. La directora al llegar me dictó un montón, pero un montón de palabras. Fallé en una que era huevo, que la puse con verganda. Pero allí le preguntó también la directora que sabía sumar, multiplicar. Entonces, sí, y no hubo problema. Le dijo la directora a la maestra, pásame la segunda. Sí, y si uno sabía ni qué. Y la directora, me acuerdo que le dijo, dice, ¿ya viste la letra que tiene? Está mejor que la de muchos de los maestros. Esos son los recuerdos que yo tengo. Y ahí es donde viene la sensibilidad artística en cuestión de dibujo. Ya en la secundaria, no, pues me gustaba hacerle las caricaturas o los dibujos, las fotos a mis amigas. Ahí estaba yo dibujando. Y hasta tenía formas allí, varias fotografías. Usted ya se fue a la secundaria, pero en la primaria todavía no nacía el gusto por la música. En aquel entonces era música, pues es que mi mamá como que le gustaba todo tipo de música, desde rancheras, me llevaba al cine, Pedro Infante, yo estaba chiquito, así, ¿quién es ese? Entonces, y todos esos, vamos a llamarle, todo ese entonces llegó a mí, todo llegó a mí por medio de esas películas, por medio de las canciones que era del rock, de lo que me acuerdo más de Travolta y todas esas cosas, ¿sí? Entonces todo eso fue llegando y asimilando, pero ahí es donde yo voy viendo, nunca dejé de ser yo, yo me siento, importante. Sí, nunca dejé de ser yo y todo esto, que hiciera el baile, pues el baile, que hiciera, ahí estoy, entonces por eso me siento como en ambiente. Maestro, ¿qué jugaba? Ah, no, pues, primero pues, el fútbol. Para mí era pues, lo mejor. Y dado el barrio en el que vivía, Tepito. Entonces ahí en el barrio de Tepito, no, es que no hay. Entonces ahí el campo como estaba. De secundaria, de ahí es donde ya me voy acordando. Es el juego de fútbol, el frontón, sí, era puro deporte. Y los dibujos. ¿Nunca practicó el box? Porque bueno, es de pito cuna también de. No. Del boxeo. No, sí. No, de ahí de. Como que. No, ese sí, no. No, sí, entonces, ahí está de toda mi historia. Me acuerdo de. Ya estando ahí en el barrio, no, fueron muchas cosas. Ahí, por parte del equipo de fútbol, tenían relación con el coro de la iglesia. Y como ya sabía yo tocar la guitarra, pues ahí me invitaron y ahí estoy. Se hizo ahí un grupo y estaba una muchacha bien bonita. Entonces, vamos, no, pues ahí voy. Sí, y ahí era todo esto, y el compartir hasta con mis amigos del barrio. Sí, yo me siento así como muy, muy a gusto con el barrio de Tepito. Sí, y yo sentí que aunque Tepito no me hizo fumar un solo cigarro, me respetaban los muchachos, y mucho. ¿Sí? Y luego que el fútbol, y que ir a bailar y todo. Entonces, bailarín, deportista, ya escribía, ya tocaba guitarra, ya leía. Ay, no, pues, es que es el vicio. Leer es así como que, si no leo 6 horas diarias, no estoy a gusto. Entonces, para mí, la lectura es básica. Exacto. Sí. ¿Cómo llegar a ser profesor de una escuela? Y yo creo que ahí fue el destino. Sí, porque justo cuando estaba en Tepito, estaba yo en la UNAM, estudiando la carrera de letras. Entonces me movía yo como podía, y un primo mío, en paz descanse, él era prefecto de una técnica, sí, de la técnica 77, que está en Valbuena.
Entonces él me dijo, ¿no podrías hacer el letrero de mi escuela que está muy feo, a ti que te gusta dibujar? Entonces, bueno, pues sí. Hablé con la directora, hice el letrero y salió todo bastante bien. Luego, mi mismo primo pasó a la técnica 1. Y ahí es donde también el mismo letrero estaba feo. No, estaba horrible. Entonces, ya con eso, sí. Con eso ya la directora, pues desde la primera lámina yo pues, ahí estaba lijando, estaba pintando. Ya que tenía todo eso, me dijo, ¿quiere entrar aquí a la escuela, a las secundarias técnicas? Sí. La maestra Concepción Narro. Ay, sí, excelente maestra. Entonces, ella me dijo, pues puede ser de intendencia, de, no sé, manual. ¿Qué estudias? Y ya le dije, estudié letras en la UNAM. Uh-huh. Y me acuerdo de sus palabras. Ay, sí, ¿qué no sabe? Que 25 secundarias técnicas no tienen maestro de español. Y usted pintando, por favor. ¿Sí? Y ahí fue donde, dice, la semana que entra se jubila una maestra, quiere entrar aquí. Dije, pues sí, sí. Y ahí hice el trámite. Y se le hacía bien extraño que yo estando ahí pintando y estando ahí, sí. Y ya después dando clases. Sí, se les hizo extraño, pues a todo el mundo. Y de ahí, entre la 1 y enseguida... eran 20 horas, luego fue 20 a la técnica 74, ¿sí? Entonces, y era en 2 meses. Y mientras muchos maestros estaban esperando que años y años para aumentar sus horas, pero pues, en ese entonces los maestros españoles estaban, pues, ahora sí que muy solicitados. Entonces, hacía grandes rasgos un poco de mi historia hasta de cómo ser maestro. Dígame, ¿no? Adelante. Sí, mire, lo que también pasa con esto es que hay veces que sin querer uno trae esas vibraciones de las de ser maestro. Yo me acuerdo que cuando exponía desde la primaria, la secundaria, a mí me gustaba pasar mucho al frente. Y de ahí ya... empecé a escribir obritas, poemas, todo. Menciono por último, el paso del dibujo a las letras fue que mi maestra de español dijo, van a investigar sobre los autores del siglo de oro. Está Lope de Vega y yo levanté la mano. Oiga, ¿no es López de Vega? Dice, no, Lope de Vega. Y cuando íbamos a exponer la biografía, no, pues luego ahí vi, es un genio. Dije, qué bárbaro. Sí, montones de libros que vi, dije, no, y todos rimados. Y ahí es cuando empecé. Dije, pues esto es rima, esto es fácil, es fácil. Y se me hizo facilísimo. Lope de Vega y Sor Juana para mí son la clave. Y entonces por eso... el estar leyendo Sor Juana, Lope de Vega, no, para mí fueron lo máximo en la secundaria. Uh-huh. Ya después llegó que la prepa, CCH. Y luego la UNAM. Y el otro detalle, cuando entré a la UNAM se llamaba ENEP, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Uh-huh. Ahora es FES. Ahora, tuve de maestra a Ángeles Mastretta. Ella fue mi maestra de creación literaria. No, ella me dijo así, tú eres poeta. Y yo, ¿es bueno o es malo? Sí. Y me dice, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Y ya platicaron, sí, pero no te olvides, estamos aquí. Entonces, y me dijo, pero no te olvides que estamos en México. Sí, entonces ahí... no, entre muchas palabras sabias que me dio y el impulso y no, fueron tantas cosas con Ángeles Mastretta, de que siempre un lugar así muy especial, cuando fue la directora del Museo del Chopo,
pasaba yo y enseguida me pasó. ¿Sí? Dije, entré y dije, una escritora, ¿sí? Para que me dé este lugar, pues le agradezco mucho. Y siempre me ha dicho poeta. Y hasta ahora yo veo lo que es la esencia de ser poeta, es mucho. Y una de las principales razones por las cuales el profesor Luis Jiménez Saucedo está con nosotros en The Gest Media es porque vamos a presentar un disco, un CD, que el título del disco se llama Lo Lograré. Estas canciones, aquí ustedes lo pueden ver, espero no dé mucho el charol. Son nueve temas, se los voy a decir uno por uno, que del 1 al 9 será Atrévete a ser grande, que es la primera parte. 2, un canto a Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, crear, lo lograré, el secreto principal, subterráneamente, Anodina Hernández, Atrévete a ser grande, segunda parte. Y bueno, la letra y la música de todos los temas son del maestro y profesor Luis Jiménez Saucedo. También vamos a dar los créditos porque los músicos instrumentistas son Concepción Corzo, Sergio Díaz, Jules Escobedo, Luis Mar y Luis Jiménez Saucedo en la guitarra y la voz. Y bueno, ¿qué les parece? Y profesor, ¿qué le parece si nos vamos con la primera con la primera pista, que es Atrévete a ser grande, y ahorita la comentamos? ¿Le parece bien? Entonces, claro. Bueno, si por favor, allá en cabina, nuestro querido Guillermo Gómez nos apoya, ya está. Entonces, adelante, y si nos das un poco de sonido de este lado, por favor, estaría de maravilla. Adelante, Memo. Quiero antes de mi viaje al último paraje dejarte mi mensaje. ¿Qué has hecho por tu vida? Vivir como cualquiera, copiar la imagen de otro o ser un soñador. Soñar es bueno a veces, mas no de esta manera. Podrás mostrar al mundo que sabes ser mejor. Hacer las grandes obras, todo hombre está obligado. Y tú a quien me refiero, un hombre eres también. ¿Qué cuáles son las obras? ¿Qué grande es el llamado? Cualquiera que realices con tal que la hagas bien. Hoy no soy el poeta, soy tu alma que te exige que pienses en ti mismo y en todos los demás. La vida es implacable, sé un hombre pues elige o el triunfo con esfuerzos o tu maldita paz. No dejes que otros hombres los méritos te roben. Cada hombre es en sí mismo mejor que los demás. Atrévete a ser grande, hoy que eres fuerte y joven. Atrévete y un día verás que lo serás. Atrévete a ser grande, hoy que eres fuerte y joven. Atrévete y un día verás que lo serás. Bien, es el profesor Luis Jiménez Saucedo con el tema Atrévete a ser grande. Estamos completamente en vivo a través de The Gest Radio. Recuerda, The Gest Radio es tu radio, y simultáneamente también a través de The Gest TV. Recuerda, The Gest TV, TV Aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y continuamos en esto, en esto que es The Gest Media. Profesor, por favor, platíquenos acerca de este
de este tema que es muy importante. La verdad es que la letra es grande, es llenadora y por supuesto va con un mensaje y dirigido principalmente no nada más a un adolescente, no nada más a un niño, sino podemos generalizar este contenido. Pero por favor platíquenos qué es lo que usted estaba pensando cuando comienza a escribir esta letra. Sí, mire, ante todo es un mensaje a mí mismo, dado por mi alma, sí, por mí. Si a alguien le sirve mi mensaje, pues que lo tome. El cambio mental es fundamental acá. Exacto. Sí, de acá. Yo había puesto esto. Ante todo, que comience el amor a sí mismo. El egoísmo es lo contrario del amor a sí mismo. Cuando alguien no tiene nada en su alma, dice, para mí, para mí, para mí, para mí. Sí, todo. Principalmente objetos y dinero. Para exacto, mí. Sí, por supuesto. Pero cuando alguien tiene algo en el alma que se llaman valores, los contenidos, entonces ahí es otro. Tengo esto para él, lo necesita. Yo lo tengo, pues se lo doy. Ahí está la diferencia. Entonces, de aquí con este Atrévete a ser grande, pues son vibraciones mías que las estoy tratando de dar al público, a quien me escuche. A mí me funcionaron perfectamente. Si a base de que lo estén escuchando y si lo llegan a memorizar o les llega a gustar, a lo mejor les puede ayudar para que empiece el cambio mental y sean cada vez más fuertes. Que se atrevan a ser grandes. Sobre... Exacto, fíjese que esa parte es muy importante, atrévete. Sí. Atrévete, la verdad es que no hubo mejor melodía con la que pudiéramos comenzar este programa, porque el punto de atreverse, ahí está la parte limitante, ¿no? Porque dices, ok, sí lo quiero hacer, pero, y siempre hay un pero. Entonces, atrévete. Si es para aprender, adelante. Si es para conocer, adelante. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a seguir platicando más con el profesor Luis Jiménez Saucedo. Y cuando regresemos vamos a ir directamente con una canción que es Canto a Quetzalcóatl. Esto es The Gest Media. Regresamos. Vemos, yo creo que se agarró un... Listo, maestro. Nos vamos directo
Nos vamos directo con la canción. Sí, con Quetzalcóatl. Ajá. Ahorita no tengo intervención, nos vamos directo con Quetzalcóatl. Sí. ¿Sí? ¿Es esa que está tocando? Sí. No, esa. Termina, ajá, y ya vamos directamente con el maestro a hablar de la canción y eso. Sí. Que pese a la invasión, nos das tu resplandor de Padre protector. Regresa, regresa a dar. Sí, ahorita se está transmitiendo. Sí. Ajá. Sí, se está transmitiendo. ¿Qué imagen da con eso? Nosotros vamos a insertar este, ¿verdad, Has? Sí. Y algunas de las fotos que ahorita se le van a tomar. Sí. Es que se me imagino de pronto, o sea, algunas imágenes prehispánicas. Ah, también podría ser, ¿no, Has? Sí. Jacinto, nuestro compañero, él es el que hace la edición de video. Entonces, bueno, el video va a salir más o menos como unas 2 semanas. Bien, Quetzalcóatl, el tema, canto a Quetzalcóatl. Profesor, platíquenos un poco acerca de esta letra. Bien. Primero, ayer precisamente vi rayos, truenos, relámpagos y demasiada lluvia. Para todos los que estábamos aquí en la ciudad, fue difícil todo. ¿Bien? Sin embargo, si lo vemos desde el otro punto de vista, nuestra raíz, para los mexicas hubiera sido lo más maravilloso, pero un detalle que yo vi fue que había entre esos relámpagos, sí, imaginé de pronto una serpiente ahí, y estaba volando. Dije, aquí está. Es que Quetzalcóatl, así visto con la visión mexica. Sí, entonces, para ellos era sagrado. Entonces, de aquí es donde viene mi idea principal. Las vibraciones naturales que tenemos gracias a nuestras raíces prehispánicas. Aquí es fundamental. Otra cosa, y con esto... Cuando era jovencito yo iba a la casa de mi abuelita que estaba del metro Morelos hacia un canal del desagüe y todo eso, ahí estaba. Justo cuando toqué, se fue la luz en general. Sí, y toqué, dije, híjole, se fueron. Uh-huh. Oí que alguien abría desde allá una puerta, dije, ay, siquiera hay alguien. Era mi abuelo. Y mi abuelo dice, se fueron allá a la iglesia. Entonces, si quieres ir a... No, está todo bien oscuro. Bueno, pasa. Justo cuando íbamos caminando, porque estaba todo el patio y un cuarto, y estaban haciendo más cuartos, escuché yo claramente, también mi abuelo, tambores. En la pieza principal. Pero tambores. Dije, ay. Y mi abuelo, ¿oíste? Sí, y él se echó a correr. Yo como soy así, como más curioso, escuché, así veí. Escuché un como alarido, como un grito. Sí,
Y no, pues ya después ya me eché a correr. Entonces, cuando le pregunté a mi abuelo, ¿qué pasó, abuelo? ¿Por qué es eso? Dice, mira, te platico rápido de ese cuarto. Las afueras era el aeropuerto. Llegó un camión con un montón de piedras y demás, y las iban a llevar allá al límite, que era el aeropuerto. Y yo les dije, déjenme esas piedritas aquí para hacer un cuartito, y que me las dejan. Dice, al otro día tuvimos que quitar calaveras y huesos de las piedras, ¿sí? Y yo, dice, mi abuela me dijo, las llevé allá al panteón que está ahí, y ya me dijo, ¿dónde? Le dije, pero, dice, sí, es que son piedras sacadas de debajo de la catedral. Dije, entonces, ¿esas son piedras sacadas debajo de la catedral? Sí. Y de ahí es donde ya me llega la idea. No sé si pues sea cuestión de fantasmas de oído o las vibraciones que guardan las paredes. El caso es de que cuando hubo total, ahora sí que nada de luz y nada de sonido, emanaron esas cosas. Y yo no estaba en paz desde esa noche hasta que empecé a hacer las canciones, esta de Un canto a Quetzalcóatl y la de Huitzilopochtli. Parecía así como que esas vibraciones de las piedras sí se impregnaran en mí. Y, ay, pero ¿por qué? Y siempre estaba despertando a medianoche, siempre. Dije, pero espérame, ya déjame. Y hasta que empecé a escribirlo, fue el desahogo. Sí, otro detalle fue de que justo en el Zócalo, lo que antes no estaba, pero ahora ya está el Templo Mayor, sentí una tonadita. Y esa la, ahí me tienen, dale, en el camión, dale. Hasta que cuando llegué a la casa, luego la guitarra, vas. Y por fin, y sale Un canto a Quetzalcóatl. Excelente, muy bien. Sí. Bueno, pues parte de la historia de este tema. Y bueno, profesor, ya estamos prácticamente en la recta final. De verdad, es un honor para Secundarias Técnicas, es un honor para esta dirección general. Y a nombre del licenciado Salgado, de verdad estamos muy, 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 muy agradecidos y por supuesto agradecemos su tiempo y que esté aquí con nosotros compartiendo parte de su historia, parte de su conocimiento. Y bueno, nos vamos a ir con un tema que es muy importante, que ojalá lo pudiera usted acompañar con su guitarra. Eso estaría de maravilla. El tema se llama Lo Lograré. Profesor, nada más díganos si este CD lo podemos encontrar en algún lado, o cómo es que lo podemos contactar por si alguien está interesado en adquirir este disco. A ver, ahorita es como recién salido del horno. Uh-huh. Entonces, apenas voy a presentarlo. Sí, sería ahorita de un poco de manera personal, pero más adelante, como ya tengo tratos con algunas librerías, ajá, ¿sí? Voy a ver y voy a ir hacia las cuestiones de los museos, porque son canciones. Aquí en el CD, en la contraportada, está su número de celular. Sí. ¿Podemos darlo? Claro que sí. Sí, ojalá que también en la edición pudiera aparecer en la parte de abajo, por si alguien está interesado en ponerse de acuerdo con el profesor. Y el celular es 55-29-52-80-53. Va de nuevo, 55-29-52-80-53. Luis Jiménez Saucedo. Y nos vamos entonces con este tema que se llama Lo Lograré, y no sin antes agradecerle nuevamente, profesor. Regresamos cuando usted termine el tema para cerrar ya este programa. Sí, nada más lo único que quiero decirles. Adelante. Es que por lo regular siempre dicen, vamos al rescate de nuestras raíces. Uh-huh. Creo que es al revés. Ahora es las raíces las que vienen a nuestro rescate. Nada más hay que sentir las vibraciones que nos da precisamente sin nuestras raíces, quiénes somos verdaderamente. Y pues ahí con eso, que cada quien baile, cada quien ría, que cada quien cante, que cada quien haga lo que tenga que hacer en la vida, pero que le guste. Uh-huh. Y con eso es suficiente
para después, pues ahora sí que ser uno mismo, pero nuestras raíces son las que vienen a nuestro rescate. Muy bien, maestro. Adelante, por favor, Memo. No se oye nada. ¿Nos podrías dar un poquito más? Ahí está. Lograr las metas que uno se ha fijado es lo único que debe de importar. Con esto en mente intento hacer a un lado las cosas que me impiden continuar. Difícil he sentido la batalla y muchos me han querido interrumpir. El hambre incluso me ha tenido a raya. No obstante, mi alma me hace repetir. Solo al decidido da su miel. No me daré ni tregua ni descanso, ya no me daré. Seré a pesar de todo lo que quiero ser. Mi fuerza está en que yo me tengo fe. Excelente, maestro. La verdad es que un tema muy, muy, muy bonito. La verdad, compone usted de maravilla, maestro. Esta no va a ser la primera vez que lo vamos a tener por acá. Estamos pensando en tener más adelante alumnos talento, músicos, y estaría de maravilla que este tema lo podamos difundir entre toda la gran comunidad de secundarias técnicas. Ojalá que nosotros este material podamos hacerlo llegar con su autorización a todas las escuelas para que sea parte de lo que motive a los niños a salir adelante. Así, sí.
Eso de verdad va a ser muy importante, maestro. Ahorita ya fuera del aire lo platicamos, nos ponemos de acuerdo. Y si alguien más de los niños que tocan, que tienen algún grupo, le pudieran dar un giro a esta canción, eso estaría de maravilla. No, pues ahora sí que ahí está la canción. Incluso de todas las canciones, aquí es como salieron, como me apoyaron los músicos. Pero puede tener más, mucho más, sobre todo los prehispánicas, sí, hasta tambores y demás. Así es. Maestro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias de verdad y mucho gusto. Qué bueno que estuvo esta mañana con nosotros, tanto en radio como en televisión. Y nos estamos viendo. Nos estamos viendo por acá, ya nos ponemos de acuerdo ahorita fuera de la ley, ¿le parece? Claro. Muy bien, bueno, pues a nombre de todos los que conforman de GSTV, toda la gente que conforma también de GEST Radio, Guillermo del otro lado del cristal, mi compañero Jacinto Adano, muchas gracias que está ahí en cámaras. Y bueno, yo soy Ricardo Martínez, les doy de verdad las gracias por habernos acompañado y por favor les pido que este programa lo compartan para que llegue a más personas. Nos vamos también a nombre del licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Agradecemos mucho porque, bueno, sin él no podríamos estar en este espacio. Nos vamos, que tengan un excelente día y recuerda, de GEST Media, cerca de ti.